Bienvenidos, bienvenidas a Conciencia, un espacio que pretende ser una especie de rendición de cuentas para explicarle a usted cómo invertimos en el tema de la investigación, particularmente de salud y ciencias básicas, el dinero en las instituciones públicas, particularmente las cuatro universidades públicas. El día de hoy nos acompaña el máster Gilbert Alvarado Barbosa. Gilbert es biólogo y veterinario bienvenido Hilbert muchas gracias Gustavo por haberme invitado a esta a este espacio y, y, y debo preguntarle Hilbert por qué veterinaria y, y biología son carreras aparentemente muy diferentes uno tiene la concepción de que veterinaria es para animales domésticos y biología para animales silvestres dónde hace usted el enlace empezamos con una de las preguntas más difíciles yo empecé a estudiar biología y, y definitivamente siempre el, el espíritu científico de la investigación fue lo que me movía hacia buscar ya mi, mi nicho profesional, y, pero en ese transcurso siempre había tenido como esa espina o ese, esa inquietud de la medicina, pero medicina humana no llenaba completamente mis, mis expectativas, entonces fue cuando de repente en el transcurso de la carrera de biología y mientras llenaba, me llenaba de todo eso, me di cuenta vaya hay, hay toda una carrera, toda una disciplina de medicina veterinaria y por qué no complementarlas. Entonces fue cuando yo dije bueno, pero no puedo dejar mi pasión, que es la biología y podría eventualmente buscar otra carrera entonces acomodé porque era, era una inversión de tiempo grande en la vida y tenía que pensar bien cómo, cómo acomodar y cómo dirigirlo. Entonces fue cuando decidí ingresé a la carrera de medicina veterinaria y yo digo que, que son dos cosas que de repente uno puede ver distantes pero que están unidas, y que una la puedo aplicar en la otra. Yo siempre he dicho que biología es una carrera que me ha enseñado a pensar y veterinaria es una carrera que me ha dado muchas herramientas y muchas técnicas para hacer. Pero ambas carreras las he logrado complementar y aquí estoy trabajando en lo que es enfermedades. Y, y casualmente eso lo lleva usted este. a ser profesor e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica y de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional. Sí, en, el, en, el, en cómo nos hemos ido desarrollando y conforme hemos ido acomodando los proyectos y la línea, la línea de investigación que estoy desarrollando, pues me ha dado la oportunidad de poder tanto enseñar en la Escuela de, de Medicina Veterinaria, asuntos de patología, de anatomía, y aquí en Biología hablar un poco de enfermedades y cómo aplicar la ecología sobre esta nueva visión o sobre estas nuevas tendencias en lo, en lo que es enfermedades en vida silvestre. Y, y casualmente, Gilbert, lo hemos invitado <laughs> por un proyecto de investigación, uno de muchos que usted tiene que llama muchísimo la atención, que tiene que ver con la disminución de las poblaciones de anfibios. Usted dice un esfuerzo multidisciplinario para buscar soluciones de esta forma. ¿Por sí. qué preocupa los anfibios a Gilbert Alvarado? Los anfibios, y bueno, y debo decirlo, gracias a, a una de las personas y uno de mis mentores académicos, Federico Bolaños, siempre han formado parte, siempre formaron parte de mi vida académica y de repente vi en ellos... Una, algo que me podía indicar muchas otras cosas que no se pueden ver directamente. Los anfibios definitivamente son uno de los animales o de grupos de animales vertebrados más importantes en lo que es cuestión de indicarnos cómo está la salud del ecosistema. Imagínense que son... Ah, antes de continuar, yo creo que deberíamos de popularizar el término anfibio para que nuestros y nuestros claro. estudiantes sepan lo que es un anfibio, Gilbert. Explíquenos lo que es un anfibio. Un anfibio es un, un animalito, de estos animalitos que no tienen eh, ni escamas, ni plumas. O sea, son animales que están casi que en contacto extremo con el ambiente, por lo que cualquier cosa que suceda en el medio ambiente le va a afectar directamente a él. Y los dividimos en tres grandes órdenes. Uno de ellos son los anuros, que, que son las ranitas y los sapos, que muchos o la mayoría de nosotros conocen. Los otros son las salamandras que son la, los los anfibios que tienen cola y, y que vemos como lagartijas y, y que la, podemos la la encontrar los en y, y los otros son los que los que la gente llama solda con solda que normalmente son fosoriales o andan enterrados o andan eh, debajo de la tierra y que pareciera que tienen eventualmente do, dos cabezas verdad que son como una especie de de lombriz grande digámoslo de esa manera para que la mayoría de gente nos entienda Correct. entonces es, tenemos esos tres grupos aquí en el país y de nuevo, ¿por qué, ¿por qué preocupa este grupo, que es muy diverso, eh, a Gilbert Alvarado? Lo que le decía, imagínense si son importantes que hay culturas indígenas y a través del tiempo o han prevalecido su importancia en el tiempo, que culturas como la nobe en la, en la parte caribe de Panamá dicen que el mundo se acabaría justamente cuando desaparezcan los anfibios. Entonces eso quiere decir que los anfibios, en el momento que empecemos a ver problemas con ellos, es porque hay una serie de problemas en los ecosistemas que no estamos viendo. Y que entonces una vez que ellos se vean afectados, probablemente empiecen a, a afectarse un montón de piezas más dentro de ese gran rompecabezas que nosotros en ese momento no podemos determinar. Entonces ellos nos van a indicar una problemática de que la salud del ecosistema está mal, pero... De, nos permite ver esa punta del iceberg. Entonces, en ese momento nosotros tenemos que empezar hacia las conjeturas y todo lo necesario para empezar a evaluar qué son las otras cosas que podrían eventualmente estar mal. La, la única Entonces, forma es como esa primera alarma. Perdón, es como esa primera alarma. Es como meternos al bosque y e ir con el, con el lugar de un canario, llevar un anfibio, e ir caminando. Podría ser perfectamente ese canario que usaban en las minas de carbón en esos tiempos. La única forma de, de, de abordar esta problemática es en forma multidisciplinaria e interinstitucional, Gilbert. Y usted ha sido muy correcto en darle esa perspectiva a, a, a su proyecto. Cuéntenos un poquito, en forma muy rápida, uh -huh. quiénes están participando, qué hace, qué hace cada uno de los investigadores o investigadoras participantes en, en su proyecto. Sí, en este momento yo me imagino esto como una gran máquina y tenemos un montón de piezas. Esto, bueno, empezó ya desde hace unos cinco o seis años, donde empezamos a desarrollar el proyecto, que, que la, la idea y todo el núcleo de, del asunto surge aquí en el Museo de Zoología, en la, en la Escuela de Biología, donde ya habían eventualmente dos proyectos más, uno del doctor Puschendorf y otro del máster eh, Héctor Zumbado, que ya habían desarrollado la temática, pero bueno, de, cada uno después sigue, sigue con sus temas. Entonces, Federico me entrega, o entre Federico y yo, el, el máster Bolaños y mi persona entramos en ese asunto otra vez de adquirir el tema y volver a desarrollarlo. Pero en biología tenían solamente esa perspectiva de, del quitrido, de la enfermedad provocada por este patógeno del que probablemente más adelante conversemos. Y entonces yo, por la visión que me había dado un poco la medicina veterinaria, yo decía el asunto, o pensaba en ese momento, el asunto no puede ser tan sencillo. No puede ser que solamente por un patógeno. Que en, que en teoría acaba de aparecer en la última década, te, estemos teniendo el problema a nivel mundial de la declinación de poblaciones de anfibios. Ahora, yo no soy especialista en todo, ni puedo ni puedo pretender serlo. Entonces ahí fue donde pensé, tenemos que empezar a buscar los profesionales y la gente que está capacitada y que se ha desarrollado dentro cada una de estas áreas para poder unirlos con una meta en común con un objetivo en común. Entonces fue cuando ya logramos encontrar y pues tenemos el equipo de, formado por la gente del Departamento de Patología, donde el doctor Morales ha sido una pieza fundamental y después nos pasamos a, a, a colaborar con la gente del IRET, allá en la Universidad Nacional, que es el instituto que trabaja con sustancias tóxicas, con toxicología, Correcto. y entonces allá la, la doctora Luisa nos, nos ayuda a montones, ellos se encuentran y traen una, un proyecto... Un, Paralelo también con interés en los anfibios, entonces calzamos perfectamente. Nos venimos aquí para la Universidad de Costa Rica, encontramos al doctor Pinto trabajando en microbiología ambiental. Pues verdaderamente y, un grupo multidisciplinario e interinstitucional. Eh, logramos ¿verdad? encontrar todo un conjunto de piezas y unirlas y acomodar ese rompe y cabeza. Y en este momento, pues contamos con, con un equipo de lujo, yo siempre lo he dicho, sí. un equipo de lujo. Tenemos que ir a una pausa, Gilbert, perdone que lo interrumpa, sí, sí. ya regresamos con todos y todas ustedes. Continuamos con conciencia. Hablamos el día de hoy con el biólogo y el veterinario Master Gilbert Alvarado. En el segmento anterior, Gilbert, estábamos hablando de que verdaderamente el proyecto de usted es multidisciplinario e interinstitucional y usted explicaba de muy buena forma eh, las características de, de, del mismo. Uh -huh. ¿Cuál es la situación real en términos de disminución de poblaciones de anfibios en nuestro país? Que, que usted fue claro al manifestar que de una u otra forma Puede ser reflejo de lo que están experimentando otras poblaciones de otros grupos, no, no necesariamente de, 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 de anfibios. Hablar de, hablar de en este momento de declinación de anfibios es quizás hablar de la mayor crisis de extinción en, en que nosotros hemos estado inmersos, uh -huh. en, los, en, en que lo, los humanos hemos estado inmersos. Imagínense que los números son tan severos que nos arrogan, nos, nos dicen que probablemente la mitad de las poblaciones en este momento en el mundo. Tienen algún problema con declinaciones. Y que probablemente una tercera parte de las poblaciones de, de anfibios tienen algún tipo de amenaza de extinción. Una tercera parte. Una tercera parte de, de, de las especies de anfibios, que estamos hablando de, de, de un sobre de 6 mil especies, ¿verdad? En este contexto, Hilbert, coméntenos del sapo dorado <laughs> y de la famosa rana alerquín. Estar en Costa Rica le da uno una ventaja a nivel mundial, y es que estamos en el epicentro de esta problemática. Costa Rica a finales de los 90, junto con Panamá, fue donde se empezó a desarrollar esta historia. Y fue de aquí donde se empezaron quizás a hacer las primeras observaciones de declinación de, de poblaciones de anfibios. Y fue a final a inicios de los 90, donde se empieza a hablar de, de que el sapo dorado había desaparecido. De, y, de, de Monteverde. De Monteverde y desapareció bueno, y se extinguió, se, se extinguió porque se extinguió. era una especie local. Ahora, el sapo dorado en este momento... Es la especie emblema de las declinaciones de anfibios en el mundo. O sea, uno asiste a cualquier lugar del mundo y el sapo dorado va a encabezarnos, la, va a estar la fotografía del sapo dorado encabezando la temática. ¿Y era endémico de Costa Rica? Era endémico de Costa Rica. O sea, so, y, eso, endémico significa solo que aquí. Solamente existía. en ese lugar lo podíamos observar. Desaparece de ese lugar y nunca más lo podremos ver, más que en fotografías, si alguien tuvo la suerte de, de tomarle fotografía a esa especie. Entonces, y no solamente el sapo dorado, sino hay otras especies que quizás no fueron o no son tan carismáticas como el sapo dorado. Hablemos de las ranas salequín que las ranas salequín también han tenido el mismo problema y también son especies emblemáticas. Pero bueno, en este caso quizás Panamá ha sacado más ventaja de, la, de las ranas salequín y en este momento escuchamos toda la historia de, todo el, del problema que se está desarrollando con la rana dorada. ¿Qué sabemos de la extinción del sapo dorado? Eh, ¿qué, ¿Qué, ¿Qué saben ustedes? ¿Fue, ¿Fue un patógeno, fue un hongo, fue un virus, fue una bacteria, un uh -huh. conjunto? Y, y aquí quiero que metamos calentamiento global. Sí. Porque, Gilbert, llama muchísimo la atención que todavía hay gente que duda del de efecto del calentamiento global en el siglo XXI. Hay sí. gente que dice que eso es un discurso político y que pretende otra serie de, 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 de cosas. Bueno, yo creo que el calentamiento global es una realidad. O sea, a nivel científico se sabe que hay patrones de, de climáticos que han sufrido una variación a lo largo del tiempo y que en este momento estamos hacia a, tendiendo a un calentamiento. Lo curioso, Costa Rica tiene muchos privilegios. Yo siempre lo he dicho, a nivel de investigación y sobre todo esta temática definitivamente también los tiene. Monteverde quizás sea el centro de discusión a nivel pues me atrevería a decir casi que nivel, uno de los centros de discusión a nivel mundial sobre el tema de cambio climático, y esto se lo vemos al doctor Pounds, que tiene su sede en este, en este lugar y él ha desarrollado la temática. Una, en ese momento, cuando el sapo dorado dejó de verse, una de las tesis más fuertes... Estamos hablando de finales de los de, 80. Finales de los 80, inicios de los 90. Estamos hablando que uno de, lo, de los temas más fuertes a discutir era sobre el cambio climático. Y que el cambio climático era lo que había provocado eventualmente la, la desaparición de, de, este, de esta especie. Ahora, definitivamente, yo siempre he dicho, fue un evento que ocurrió en el momento en que los científicos no estábamos o no estaban preparados para asumir un reto de esta manera. Si en este momento empezamos a ver que se nos, se nos caen unas poblaciones de alguna especie emblemática, pues tenemos mucho más herramientas para afrontar la situación. Ahora, Hemos querido... ¿Pero o sea, por qué, Gilbert? ¿Por qué no reacciona la comunidad científica en el 90? Lo, los datos no, estaban... No se estaban. estaba preparado para un, para un evento. De hecho, imagínense que en el 89, en el Congreso Mundial de Herpetología del 89, fue cuando los, los, digamos, los grandes herpetólogos de ese momento, y que aún lo no siguen siendo, muchos de ellos aún están activos, hablo, por ejemplo, del doctor Wake, empezaron a conversar en ese congreso y decían, mira, donde yo trabajo, allá en aquel país, en Costa Rica está sucediendo que de repente las poblaciones se me están yendo al suelo y cada vez veo menos individuos de tal especie. Entonces resulta que en el momento que uno de esos científicos hacía el comentario, otro científico de allá por Australia también decía, mira, en Australia está pasando lo mismo con tal y tal especie. Entonces fue en ese momento, en el 89, donde dijeron, no, esto es un fenómeno global, es un fenómeno mundial. Algo que no es normal y que no es propio de una región o de una localidad, está sucediendo que hace que todas las poblaciones o que muchas de las poblaciones de anfibios a nivel mundial estén sufriendo. Entonces, en ese momento fue como que se despertó todo el mundo y dijo, algo tenemos que hacer, algo está pasando. A, a, esto me permite, Hilbert, para que usted nos explique un poquito la parte metodológica, cómo trabajan ustedes en el campo, uh -huh. eh, concretamente en el proyecto de mención y cómo potencialmente se pudo haber desarrollado una metodología para... Eh, prevenir o tener un mejor diagnóstico de lo que está ocurriendo en el 89-90 con respecto al sapo dorado. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo hacen ustedes el trabajo? ¿Ustedes van al campo y, y cómo sí, proceden ha a capturar animales a diestra y siniestra? No, o cómo no, lo no hacen? Todo tiene, porque también tenemos que pensar en las poblaciones que tenemos en este momento y que no podemos llegar y hacer una captura masiva, digamos, de individuos simplemente... Porque por todo lo contrario, por ciencia, lo que es la conservación. Exactamente, y, y todos estos proyectos, uno de los objetivos principales es de hacer un poco de medicina poblacional. ¿Y en qué consiste la medicina poblacional? La medicina poblacional consiste en que tomas muestras de ciertos individuos o incluso el individuo completo en pro o en bienestar de la población y pensando eventualmente en hacer un bien a esa población de anfibios o en este caso a, a, a todos los anfibios en general porque uh -huh. es una problemática que se ha extendido. Una de las cosas, eh, Gustavo, que ha sido fundamental en el desarrollo de este tipo de investigaciones y una herramienta que tenemos ahora como médicos para hacer diagnóstico importantísima es la biología molecular y es que en este momento nosotros tenemos herramientas como por ejemplo el PCR para hacer diagnóstico. Entonces, en este momento yo puedo simplemente coger una ranita, pasarle en swab, o sea, un hisopo con algodón, mandar ese hisopo al laboratorio o incluso nosotros mismos lo hacemos, ir al laboratorio y de ese hisopo yo saco si esta ranita estaba positiva o negativa, por ejemplo, para el quitridio Igual lo puedo hacer para virus y para otras cosas. Entonces, la, la, las herramientas que nos han dado las técnicas moleculares han sido fundamentales. Es una diferencia fundamental de lo que tenemos ahora, que no teníamos probablemente eh, en el 90, porque no, apenas estaban porque surgiendo estas herramientas y eran extremadamente caras. Además, él, eso le iba a decir. Permítame ir a, a una a segunda pausa y regresamos con todos y, y todos ustedes. Continuamos con conciencia, hablamos con el máster Hilbert Alvarado sobre disminución en las poblaciones de, de anfibios. Y casualmente cerramos el segmento anterior, Hilbert, hablando de una poderosa herramienta que tenemos hoy y que no la teníamos en, en los 90, a inicios de los 90, finales de los 80, que es el, el, la biología molecular con sí. todas sus, sus, sus herramientas. Por, ¿Por qué ha sido importante el desarrollo de la biología molecular? Usted lo, lo, lo manifestó en el segmento anterior. A partir de un raspadito de la piel o de, de la boca, se puede conocer bien y milagros de cada una de, estas, de estos individuos. Es decir, uno puede tener incluso información del genoma completo de las, de, 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 de las ranas. ¿verdad? Sí. ¿Cómo han utilizado ustedes estas técnicas en, en el proyecto de ustedes para eventualmente encontrar un factor? que pongan riesgo a estas poblaciones. Sí. Hay una cosa importante, bueno, pues mi especialidad, mi, mi rango de trabajo es el sobre, sobre enfermedades básicamente y sobre ecología de enfermedades, pero digamos, cosas tan importantes como por ejemplo estas técnicas moleculares nos permiten ahora de manera muy sencilla detectar si el animalito está infectado o no está infectado. Pero la pregunta ahora, y una de las cosas que yo siempre le he dicho, y sobre todo a los biólogos, digamos, para ver ese salto que existe entre infección y enfermedad. Entonces, es la pregunta siguiente, o ahora lo que nos tenemos que preguntar, es, ¿este animalito infectado está enfermo? Entonces, que son cosas completamente diferentes. Entonces, ahí es donde acudimos a otras técnicas, como por ejemplo la histopatología, que es otra herramienta súper importante, pero que son herramientas que requieren una experticia mayor. Para poder hacer el diagnóstico y para poder determinar cuáles son las lesiones que tienen estos yo animales. Yo me voy a permitir meterle un poquito más de complejidad al comentario que usted recién ha hecho. ¿Qué significa que encontremos un virus en una ranita o, o una bacteria? Podrá ser, vamos a ver, la, la, la pregunta sería: ¿este virus o esta bacteria es la causa de, de, de extinción de una determinada especie? ¿Cómo sabemos nosotros? porque perfectamente puede coexistir con el animal. Usted me está planteando una pregunta que nos da para que discutamos otros programa. programas enteros. Esto de hecho no solamente nos pasa con anfibios, tenemos que salirnos un poco del asunto y, y discutir ahora el asunto, digamos, es que un patógeno o un agente etiológico, o sea, un agente que posiblemente, eventualmente, podría causarnos enfermedad bajo ciertas circunstancias, la presencia de él por sí sola en un hospedero, ¿es lo suficiente para declarar a ese, ese animal enfermo? Correcto. Definitivamente no. no. O sea, tenemos que acudir a un montón de otras herramientas que nos las brinda normalmente la medicina para poder ya determinar y declarar a ese animal enfermo. Ahora, en esto y en todo lo que hemos logrado desarrollar y con el proyecto que hemos venido haciendo de... De Quitrillo en toda la cordillera de Talamanca, que hicimos todo un diagnóstico para la cordillera de, de Talamanca con los anfibios, es llegamos a dos grandes barreras. La primera es pasar de animal infectado a animal enfermo. ¿Cuáles son las condiciones que nosotros necesitamos para declarar un animal enfermo? Y la otra es a nivel poblacional. Tener una, una población infectada o un, incluso una población enferma es suficiente para decir, que esa es la causa de disminución de esa población y que eventualmente esa población se va a extinguir por eso. Yo creo que son dos barreras que, est que estamos muy lejos todavía de poder alcanzar y que todavía y, necesitamos. Y además podemos verlo que es este multifactorial. Proceso. Ahí entra de nuevo calentamiento global, entra el fenómeno mm. de la deforestación, pérdida de hábitat, contaminación, que no hemos mencionado nada de contaminación con respecto a anfibios, que deben ser especies muy sensibles sí. a lo que son las aguas contaminadas por fertilizantes por cualquier otro agroquímico. Cosas interesantes que encontramos entre los resultados que hemos encontrado, por ejemplo, que las prevalencias a nivel del Caribe en la cordillera de Talamanca, la prevalencia quiere decir cuántos animales tengo infectados sobre un total de animales de una misma especie. Entonces, ¿cuántos de esos animales están positivos para la infección? Entonces, pareciera que la vertiente del Caribe los animales tienen mayor probabilidad de estar infectados que los del Pacífico. Y si nos ponemos a pensar Toda la llanura está cultivada de banana, banano, ahora de piña y un montón de cosas. Ahora, una de las cosas que me llevó a acogernos y unirnos y colaborar con el IRED es que ya ellos tenían datos importantes de que zonas como Monte Verde, de zonas como Tapantí, de ciertas zonas que son áreas protegidas, tienen la presencia de plaguicidas. Y muchos de esos plaguicidas que están utilizando en la zona Caribe que ascienden, son transportados por las nubes y descienden sobre zonas protegidas. Entonces nos lleva a cuestionarnos: ¿será que estos animalitos están sufriendo estrés de su sistema inmunológico por otras causas y que entonces se manifiestan en la enfermedad de, ya llamémosle quitridio, ya, llamémosle ranavirus, llamémosle de, de algún parásito que eventualmente ha estado ahí y ellos simplemente toman posesión del hospedero porque el hospedero está siendo estresado por algún otro? El verso, me, me, obligatoriamente tengo que preguntarle. A partir de toda esta información que usted nos está dando, que, que, que realmente conmueve y preocupa, en términos de política pública, ¿qué tenemos que decirle nosotros a, 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 a la gente del gobierno en, en este sentido? ¿Podría, sí. ser, ¿Podría ser un modelo los anfibios como para sí. establecer una política pública? De, definitivamente, yo estoy convencido de que los anfibios y hacia la parte hacia o sea, donde vamos, y lo que tengo ya proyectado dentro de mi cabeza como... Quizás una segunda parte de esto que estamos desarrollando es utilizar los factores, los fanfíos como indicadores de la salud ecosistémica aquí en nuestro país, que sería un proyecto pionero, digamos. ¿Y esto es la responsabilidad exclusiva de MINAET? O, o, no, yo creo que es responsabilidad de, de todos. De, yo creo que cuando hablamos de un poco de medicina de la conservación o de políticas de conservación, tenemos que ver cuáles son todos los involucrados y pues ponernos de acuerdo y, y buscar las soluciones. Yo creo que ¿Pero quién debe, acudir a la responsabilidad... Pues, ¿Qué instancia MINAED, debería ser el MINAED organismo? definitivamente es el encargado el de sector. El rector, rector y el encargado de, de establecer las políticas en materia de conservación, o sea, en eso estamos claros, pero yo creo que, pues, que no está mal que le demos un empujón y que le digamos, mire, vea, la, las cosas van en esta dirección o tenemos que hacer las cosas de esta el manera. El papel de las universidades públicas en todo esto. Importantísimo, y yo creo que quizás sea el más importante dentro de todas las instituciones que están relacionadas en materia de conservación, y le voy a decir por qué, porque la voz de la universidad se escucha. Y la universidad le habla al pueblo y el pueblo escucha la voz de la universidad. Esto porque ¿Y el, ¿El MINAET nos escucha? Esa es una gran pregunta. Yo también la tengo. <laughs> Yo también la tengo y me, y me gustaría sentarme con ellos y dialogar más adelante cuando tengamos estas políticas. Porque esto nos ha llevado a, a, estable, a preguntarnos muchas cosas. ¿Son suficientes tener estas áreas protegidas para declarar o para hablar de que estamos conservando? Yo creo que definitivamente no. Nadie en los 70s o en los 80s pensaba que estos animales se enfermaban. De, de hecho, esto de que los animales se enferman, ecosistemas naturales, lo estamos hablando en la última década. Correcto, es, es un asunto muy reciente. Zonas de riesgo, ya usted mencionó el Atlántico versus el Pacífico. ¿Alguna otra zona? No, de, zonas de riesgo? de riesgo. 30 segundos nos quedan. Ok, zonas de riesgo para quitridio o para declinaciones poblacionales, yo creo que cualquier región del país. Es una zona de la riesgo. La la posibilidad de que en Nicoya y en.? El cuando Atlántico. hablamos de enfermedades, no, porque el, el patógeno necesita una. o tiene una ecología propia y necesita ciertas circunstancias y dependiendo del patógeno. Pero si hablamos de riesgo para la declinación, las zonas bajas es, han sido devastadas en asuntos de deforestación y eso también es un riesgo enorme para que las poblaciones declinen y desaparezcan. Entonces, cuando hablamos de conservación de anfibios, no solamente hablar de enfermedades, hay que hablar de hábitat, hay que hablar de químicos, hay que hablar hasta de mercado y otras cosas que no hemos tenido el tiempo para poder discutir. Yo, yo, yo creo, Hilbert, que obligatoriamente conciencia tiene que ir al campo con ustedes para que todo esto quede documentado y, y nos expliquen bien el proceso metodológico y, y el fenómeno de disminución de las poblaciones que estamos experimentando. Son bienvenidos, cuando quieran subirse con la mochila al carro y ir a ayudarnos, bienvenidos. Muchísimas gracias, Hilbert, por su tiempo, muchísimas no, gracias, gracias a todos y todas ustedes. Los y las invitamos a que continúen con la programación de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica.